Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nadie. ¿Qué tal, amigos? Venimos de una victoria espectacular, espectacular, espectacular. Con lo justo, con lo justo. Me habían dejado el 1% y decía que tenía curaciones, me curé al toque. El tipo me disparaba por abajo de la rueda del vehículo y me quería meter un tiro en las patas y no pudo. Y después salí corriendo, cargué las armas, volví, le disparé 80.000 tiros, no le pegaba ni uno. Y después le tiré el rayo de Zeus, el tipo salió volando, cayó atrás mío, agarré la escopeta con cargador ampliado y lo empecé a recontracagar a tiro y no se moría, y no se moría, y no se moría, y no se moría, y no se moría. Y en el último tiro se murió. Y ahí estamos, con camioneta y todo. Ahí está. Bueno, así estamos con todo este quilombo. Sobrevive, visita base, recupera escudo, 15 segundos, compra un objeto de servicio. La máquina expendedora, bueno, dale. A ver, ¿cómo andamos con las misiones? Porque al final, todo muy lindo, pero las misiones, consigue 5 eliminaciones y sobrevive, listo, eso es fácil. Disparos a la cabeza, jugar con un cañón de mano. ¿Qué es un cañón de mano, boludo? Pero poneme un dibujito, algo, no sean así. Jugadores mientras están dentro o poco después de salir de una mini escudo burbuja. Historia, misiones, lava. Muy bien, quedamos así. Mapa. Podríamos venir acá. Acá y después nos tomamos el tren. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Es un plan factible. Bueno, dale. Viene gente por todos lados. Ese pibe, duro de morirse, duro, 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 duro. Bueno, acá hay un quilombo, hay que poner esto acá, esto acá, esto acá, esto acá y todo así. Bueno, escudo, nada, muy bien, maravilloso. Escopeta, ametralladorita. Listo, bueno, vamos así. Acá tengo oro, pero no tengo dónde gastarlo. Hay máquina acá, no hay máquina. ¿Por qué me dice que hay? Claro, el cofre, me toma la registradora como cofre. Bueno, muy bien. Ay, me perdí el tren, con tanto trajín, me perdí el tren, amigo, me perdí el tren. Me perdí el tren, amigo, me perdí el tren. Bueno, no sé qué hacer, no hay misiones, no hay nada, o sea. Bueno, tranquilo. Bueno, el tren no va a venir por un rato, así que podemos estacionar acá. Sé que todavía no sé para qué sirve esta porquería. Necesitamos escudos, ok. Escudo, dije, escudo, escudo, necesitamos escudo. ¿Qué es lo que acabo de decir? Escudo acabo de decir, ¿no? Estoy loco yo. Esto, esto, esto. ¿Qué pasa si hacemos así? Está bueno, sí, está bueno. Está bueno, viste, está bueno. Bueno, acá arriba hay algo. Mira. Absolutely nothing. Bueno, no hay. Bueno, acá no hay antena, así hay que buscar la antena donde carajo está.
¿Qué es esto? No entiendo. Cancelar. Informe de sombra, alias. Cancelar. No sé, no entiendo. No entiendo lo que está pasando, no entiendo, amigos, no entiendo nada. Y si me llevo esta así y me llevo esto así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Bueno, un momento. Vamos a ir a donde tenemos que ir. ¿A dónde tenemos que ir? No sabemos. Pero sospechamos que por acá tiene que haber una antena. Por acá. Acá abajo tiene que haber un vaguito. Hacia el norte, ¿no? Hacia el norte. Hacia el norte tiene que haber un vaguito. Y el vaguito no está. ¿Cómo me engañás, juego? ¿Cómo me engañás? Estás engañando como una colegiala. Bueno, dale. Vamos a consultar el oráculo. Rima, pone bien los acentos. Pone bien los acentos. No seas así. Salvación, te doy la bienvenida. Brutus. ¿Eres tú, Brutus? Continúa. Era que el jefe tenga cubriendo. Salvación, te doy la bienvenida. ¿Eres tú, Brutus? Jefe tenga por espalda, los micrófonos son hope cuando el madrón de sociedad. La verdad que tengo muchas ganas de volver a mano derecha. El equipo es muy gestionado de equipo y tanta personalidad. No entendí nada lo que me dijo. Che. No hay vehículo, maravilloso. No hay escudo, che. No hay escudo, voy a tener que chuparme los escudos. Tienes que andar mendigando, ¿vos te parece? Jugador de mi categoría. El príncipe de los Saiyajins. Andar mendigando escudo. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, no importa. Estoy viendo mucho Dragon Ball. ¿No? Alto ahí. Alto ahí. Bueno, dale. No me enojo para nada, no me enojo. Ahí está, ahora sí tenemos el 100, ¿ves? ¿Ves qué fácil? Cuando le ponen voluntad es fácil. Le pifé por unos metros, pero está acá. Está acá la cosa, está acá. Me pareció ver a alguien ahí abajo, me pareció. No sé. Por la duda me voy a alejar un poquitín. Se la voy a acá, watching me.
Chao, querido, que tenga suerte. Suerte en la vida, que te vaya bien, chao. Bueno, ya te entendí. ¿Dónde fue que yo vi un auto? El auto lo vi acá en la playa, ¿no estaba el auto? Sí. El auto estaba acá en la playa, pero este me va a disparar. Sí, me va a disparar. Tirando, ¿quién se está tirando? Bueno, deja de explotar auto, ya está, ya te entendí que estás herido, ya te entendí. Hay uno en el muelle, mirá que hijo de su madre, mirá cómo me tira, mirá. Bueno, no quiere que le pegue un tiro. Listo, ya entendí. Ya entendí todo. El chabón viene volando. Listo, ya entendí todo. 20 balas de escopeta. Listo, ya entendí. Suerte en la vida. Que te vaya bien. ¿Y aquel? Está muy complicado todo, muy complicado. ¿Para dónde estoy yendo? ¿Para cualquier lado? Bueno, vale. Hay que volver y hay que agarrar este medallón. Ah, ¿para dónde está el medallón? Me lo perdí, está acá. El medallón está para allá, está. Vamos, tú puedes, vehículo, tú puedes. Ya no tenemos escudo, no tenemos nada, qué cosa. Tenemos que volver por donde vinimos. Y el vehículo no va a poder cruzar tanta agua, me parece. Me parece que no. Allá va, me va a robar el medallón. No sé si hijo de mut. Bueno, dale, tranquilo, no te enojes. No te pongas loco, te quedate con el medallón, no me importa. Madre. ¿Qué hago con esto? Esto tiene que ser acá. Y esto tiene que ser acá. Y esto tiene que ser acá. No. Estamos adentro por poquitísimo. Por poquitísimo. Bueno, vamos a acomodar todo este quilombo. Esto viene acá. Cargamos esto. Cargamos esto, ahí va. Rifle de mierda, pero bueno. ¿Y si me llevo esto así? ¿Qué pasa? Puede ser. Bueno, mapa, ¿a dónde hay que ir? Hay que ir por lo menos acá. Hay que cruzar todo. Vamos a volver. Bueno, ahí estamos. El chabón vino por lo mismo que yo. Vino por el... Uy, está la isla acá arriba. ¿Qué mierda es esto? Ah, esta es la supermetralleta. Puede ser, ¿eh?
Puede ser, tarda mucho en cargarse, pero puede ser. No tengo todas armas super recontra mega hiper míticas, así que no me vengan a romper las pelotas, que me quedo sin balas después, ¿eh? ¿Qué pasa, boludo? Si no tenés tanto daño, ¿por qué haces tantos ruidos raros? ¿Por qué no tenés potencia? ¿Qué necesitas, guardal? Bueno, dale, no me enojo para nada. ¿Tengo una rueda pinchada, me parece? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Y aquel? ¿Y aquel loquillo? Me tengo que evadir, muchachos, realmente. Me tengo que evadir porque quiero ganar. Solo por eso. Y no tengo ningún vez, no tengo ningún... ningún observador, así no vale la pena las victorias, ¿entendés? No vale la pena porque no. ¿Por qué no? Hay que venir un poco más acá. Vale. Corrección de rumbo. Bueno, no tengo rueda, no tengo masta, no tengo nada. Acá no había vehículo, no había. Allá puede ser que haya, puede ser, porque sí. Y si no tenemos motito. Vente acá. Eso posible. Bueno, este tiene que venir. Si tuviera un buen lugar, lo esperaría, pero no tengo un buen lugar. O sí tengo. Atrapado, papá, porque estás atrapado. Bueno, este es el momento en donde me viene gente por atrás, ¿ves? Es el exacto momento, se va a mandar por la playa, ¿no? Sí, ves que te digo que viene gente por atrás. ¡Hijo de tu madre! Escopeta de morondanga que no sirve para nada. Ah, pero este tiene cosas, tiene cosas, ¿viste? ¿Dónde está, guachín? Bueno, jugué bien, el pibe juega mejor que yo. Listo, ya entendí todo, listo, ya estamos. Bueno, no tengo que alejarme mucho porque la zona termina acá. Ya te vi. Boludo, las balas lo atraviesan, no puede ser eso. Eso, ¿te das cuenta que no puede ser eso? Me voy a venir a dar la vuelta por atrás, ¿no? ¿Y este? Tranquilo, no me enojo para nada, no me enojo para nada. Boludo, ¿viste cómo le tiré? ¿Viste cómo le tiré? Una arma super mítica. Cuando no te quiere dejar ganar, no ganás. Cuando no te quiere dejar ganar, no ganás, amigo. No ganás, es así. Es así este juego maldito, es así.
Bueno, hay que volver a entrar como sea. Estamos casi adentro. Dale. Dale. Bueno, acá es un buen lugar, o sea. Lástima no tener más escudos. Ah, había quedado una botellita allá arriba, ¿no? En el médano. Voy a ver lo que hay acá. Dale, que viene el coso, ¿viste? Están disparando, somos cuatro. O sea que tiene que haber uno a la derecha y dos a la izquierda. Al revés. Bueno, ¿cómo entendiste? Por eso, agarra la pelota de esto. Bueno, dale, no me enojo. Soy Ícaro. Soy Ícaro. Corre rápido, rápido, corre. No me hagan eso, no. Entre el árbol que me enredo, nada puede ser, loco, no puede ser. Le disparo, no le pego ni un tiro. Ya que le disparo con arma mítica, boludo. Arma mítica, tu. Y no se quiere morir. No se quiere morir, amigo, no se quiere morir. No se quiere morir. Yo qué sé, no entiendo nada. Vamos a jugar otro, ¿eh? Primero vamos a salvar la partida por las dudas. Y listo, y seguimos jugando. Bueno, visito una estación de tren, ya está. Listo. ¿Gente acá? ¿Cómo puede ser? Ya hay gente acá tan temprano. ¿Cómo puede ser? Si yo acabo de llegar. ¿Y las armas? Dame tiempo a abrir el cofre, no seas así. Loco. No me dan, viste, me recorrí toda la estación, no había ni una sola arma por ningún lado. ¿Viste eso? ¿Viste cómo es el juego? ¿Viste? Cuando no te quiere dejar ganar, ¿viste? Una pistolita por lo menos, loco, una asco. ¿Entendés? Para asustar, aunque sea. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo cuál es la diferencia. Está al revés, mirá. Esta de acá es la que tiene el pelo. Y esta de acá, ¿viste? Le doy a la que tiene el pelo rosa. Bueno, está al revés el icono. Ay. No verifica nada, loco. No tiene ni un inspector que verifique nada. Qué ratas que son. Still with you, I'm hot. Fly across the country, I feel it's the show.
viene uno por allá, otro más, son dos, tres son en realidad. Acabo que no me importa, porque llevo torta. Pero dame arma, bro, dame una arma como la gente. Más vale, necesito. No sé ni con qué arma le estaba tirando. Quise, le quise tirar con algo y no. Pensé que era repetición y no era. Bueno, es así, no puedo tener tanta velocidad. Todos varones, qué raro eso. Bueno, muy bien, digamos así. Anónimo 292, anónimo 331. ¿Eso qué son los niveles? ¿Esos son los niveles de los pibes? Son varios. 1, 2, 3, 4. Dale, ¿por qué no? El que lleva ventaja soy yo, listo. Lo único que necesito hacer es caer arriba de un arma, nada más. Eso es todo lo que necesito. Que no me lo va, no me lo va a conseguir, ¿no es cierto que no? Sí, me lo consigo. No. No te hace nada, boludo, no te hace nada. Lo único que no quiero es que agarres un arma, eso es lo que no quiero. Pobre pibe no entiende nada. Bueno, nunca se encontró con alguien así, nunca. Nunca se encontró con alguien bueno y generoso. Lo que él no sabe es que yo me voy a adelantar. Tomando la tarde. Estás armado, guachín. Che, ahí te pegué, boludo. ¿Qué pasó? Boludo, le pegué. ¿Qué pasó? ¿Viste? Que le pegué perfecto con los tiros, ¿viste? No entiendo nada, loco, no entiendo nada de este juego. El tipo salió de la caja, le disparo de frente con la escopeta, ¡pum! En la cara, no le hizo nada. No te quiere dejar ganar, no te quiere dejar ganar. Bueno, listo, quedamos así. No, no es falta de mérito si no te deja ganar. Va a hacer las cosas bien. Esa escopeta del orto encima que tiene 3 tiros nada más. Si tiene 3 tiros, cada tiro tiene que valer por lo menos el triple de los otros. No, con 2 disparos tendría que haberse muerto. No. ¿Por qué este me suena medio a Power Ranger? Se me va a ir el tren, ¿no es cierto? ¿Por qué no me das arma, loco? A ver, es un juego de guerra, me tenés que dar arma, de verdad. Arma, dame arma, guachín. Ay, no me digas que no me deja subir. Quiero matar, me quiero matar, amigo, me quiero matar. Ahí está.
un momento me vi muerto. Por un momento me vi muerto, ¿ah? O de tu madre, te llevaste todas las mejores armas. ¿Dónde está la escopeta? La escopeta que estaba acá. No, se me fue la escopeta, amigo, se me fue la escopeta. Sí, ahora me da los cosos, ahora. Bueno, pinta que no hay nadie. Estamos llegando acá a una estación. A ver si puedo lootear algo. Sí, puedo lootear esto. Hay un auto acá, bueno, buenísimo. Hay cofre, hay de todo, bueno, dale. Mientras da la vueltita, dale, no hay problema. Estación, al fin y al cabo lo mismo. Si le doy para atrás, ¿por qué no avanza para atrás? Gente acá. Gente acá. Son bots. ¿Por qué no escucho el ruido de la compuerta? ¿Por qué no escucho el ruido de la compuerta? ¿Por qué? Anda mal el volúmetro. A ver, ¿esto qué es? No tiene nada. Entonces me puedo llevar esto en lugar de esto. Muy bien. Esto tiene también, pero menos. ¿Esto qué tiene? Tiene menos todavía. O sea que no tengo escopeta, pero tengo buenos rifles. Lo cual es buenísimo. Listo, quedamos así. Listo, vámonos así. Pero qué puntería. Si siempre fuera así. Bueno, ¿me tengo que llevar la sala o no me llevo la sala? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una cosa. Este está bien así y este me llevo esto por esto. ¿Está bien? ¿Está bien lo que hago? No sé si está bien, pero... No sé. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. No hay a quien consultarle. Bueno, acá... Tengo que ganar matando a 5. O sea que si me dejaría ganar... Primero habría que matar a 5 como condición sine qua non. Por lo tanto, tendría que ver hacia allá dónde se están tirando. ¿Dónde es eso? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar de vehículo. Sí, señor.
señor. Romper, ¿no? Sí. ¿Por qué no patina? ¿Por qué no patina? Listo, ya estamos como queremos, ¿eh? Como si supiéramos jugar, realmente maravilloso. Bueno, acá hay una estación. Siguiendo para arriba, tiene que haber una estación allá que tenga vehículo. Aunque podría haber acá también. Y de hecho, hay. Bueno, ahora hay que entrar. Para entrar hay que ir hacia el sur. Bueno, acá hay uno que viene con radar, así que no sé si le podemos dar desde arriba. El radar está bueno, pero también te delata, ¿viste? El infrarrojo no sirve para un carajo, boludo. No, no te muestra nada el infrarrojo. Bueno, me voy porque estoy afuera, chao. A ver, mapa. ¿Tenemos? Sí, tenemos acá. Vale, urgente. Me gustan los todoterrenos, ¿ves? Me gustan porque son todoterrenos. Que te comiste un payaso, Remo. Vamos, tú puedes, vamos. A ver, vamos por parte, dijo ya. Vamos por parte. Este que está acá, ¿es matable? Ya va. Pobre tipo, le tiran de todos lados. Boludo, cuando le tiro arriba, la bala le pasa por arriba. Y cuando le tiro abajo, la bala le pasa por abajo. Bueno, dale. ¿No querés que le pegue? No le pegue. Listo, quedamos así, chao. Le tiro abajo y la bala le cae abajo. O sea, le tiro al medio y la bala cae abajo. Le tiro arriba y la bala le pasa por arriba. Bueno, dale, bien. Aquí estamos jugando. Si no querés que lo mate, ponemos un cartelito que diga no matar. Y listo, y ya está. El tipo mejor matarlo de lejos, ¿no? La intención era romperme el coso, ¿no? Sí, me rompiste el coso, listo, ya está. Me quiero sacar la tarjeta. Me quiero sacar la tarjeta, el guachín. Se metió. No está looteando, no se está llevando la tarjeta, no está haciendo nada.
hagas asustar así. Mirá cómo quedó el coso. Ahí estamos. Cosa tan perfecta. Entonces es que acá, teóricamente, tendría que haber... ¿Qué es eso? ¿Me están disparando con el rayo de Zeus? Bueno, dale. No me enojo para nada, ¿eh? Yo que iba a agarrar la cervecita. Déjame saltar, hijo de tu madre, no me dejas saltar. Me vino agachadito el guachín, me vino agachadito. No, no, amigos, eso no puede pasar. Yo dije, ¿qué? ¿Le tiro o me curo? ¿Le tiro o me curo? Y dije, no escucho los pasos, me curo. No, el tipo vino y no me dejó hacer nada, ni saltar. Apretaba por poner las alas y no me dejaba poner las alas, no me dejó hacer nada. Buah. Ay, qué desesperación, amigo, no quiere. No quiere y no quiere y no quiere. Qué mal, porque era una partidaza. Qué mal. Pero bueno, ya está. ¿Qué sos, el pibe de Kryptonita? Pibe Kryptonita. Muy bien, ¿eh? Vienen dos por la izquierda. Bueno, dale. ¿Cómo que dos? Son como 100. Bueno, dale. O sea, no le puedo disparar a alguien que está afuera. Eso es muy loco. Eso es muy loco, amigos. Muy loco, muy loco. Escucha así abajo del agua la apertura de la cosa, no entiendo eso, no entiendo. Bueno, dale. A ver, tiramos esto acá, por ejemplo, y agarramos esto. Abrimos esto. Tiramos esto, me lo pongo ahora. Agarro esto y me lo pongo ahora. Dale. Me llevo esto solo por las dudas. Me llevo esto y ya estamos. Sin mira, con mira. Maravilloso, ya está.
Nada por aquí, nada por allá. Bueno, dale. Qué susto, me hizo dar la puerta esa. Bueno, ya. A ver, ¿qué pasa si me llevo en lugar de esto? Me llevo esto. Es una porquería esta arma, pero combinada con esta, es una bestia. Entonces, podemos tirar los frasquitos y llevar la banana. Me llevo la banana en el bolsillo, ¿eh? Y listo. Y de acá me voy tranquilo. ¿Por qué la bala no sale para el lado donde estoy yo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay cofre acá? Bueno, dale. Me parece conocido. Si me tiro de acá me rompo el alma, ¿no? ¿Me pincharon la rueda del auto, me parece? Efectivamente, me pincharon la rueda del auto, amigos. ¿Y qué tú usas acá? Tierra firme. Hasta que nada y que no nada. Hasta que nada y que no nada. No sabe qué hacer. Está medio como atrapadín, te digo, ¿eh? Bueno, no puede ser que no le pueda pegar ahí. No puede ser. De acá. Me pinchó la rueda del vehículo, eso no te lo puedo perdonar. No te lo puedo perdonar. La pelota, boludo. No me deja pegarlo un poco. Me deja pegarle un tiro, amigos. Bueno, dale. Y encima hay gente acá. Bueno, dale. ¿Por qué no? Joder, tu madre, boludo. No descansa ni un segundo. Son dos, uno acá abajo y uno allá. Joder tu madre, loco. No se puede así, no se puede así. Thank you.
Qué bien que estuve, ¿eh? Qué bien que estuve, ¿eh? Si me hubiera salido hubiera sido genial. Bueno. Bueno, no hay problema. Viene la zona y no me puedo ir. Houston, tenemos un problema. Houston. ¿Qué hacemos, Houston? ¿Qué hacemos? El guachín persiste, ¿eh? Está allá y persiste y persiste. Ya está, mira. Morite, boludo, morite un poco, morite. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Esta es una situación muy comprometida. Nunca me había pasado algo así. A nadar. Nunca me había pasado una cosa así. Bueno, el vehículo explotó o no explotó. No sé si explotó o no explotó. Bueno, vamos a hacer así. Me voy a ir por acá atrás. Me voy a llevar quizás. Bueno, en realidad tengo ala, o sea, ¿para qué estoy haciendo tanto quilombo? ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo tanto quilombo si me puedo ir tranquilamente? ¿Para qué? ¡Esa! Me pegaron, qué guachines. No, ¿cómo puede tirarme de tan lejos, boludo? No puede ser eso. Señoría, haga algo, señoría. ¿Rompieron el auto? Boludo, ¿por qué juegan a mi estilo? Si juegan a mi estilo no puedo ganar, ¿entendés? Si juegan pensando, si juegan estratégico, si juegan super calculado todo, no puedo ganar nunca. O sea, estoy totalmente en desventaja. Tipos que juegan así no vale, señoría, no vale que jueguen con mi propio estilo. No vale. Juegan super cerebral, super calculado, super pensado, así no se puede. ¿Dónde están los vehículos que necesito? ¿Dónde están? ¿Dónde están, señoría? Los vehículos, ¿dónde están? Bueno, dale. No me enojo para nada, no me enojo. ¿No ve que no están los vehículos? ¿No ve que no están? ¿No ve que no están? Acá en la casa tampoco hay nada. ¿No te digo yo? ¿No te digo que me lo hacen a propósito? ¿No te digo que es un complot? ¿No te digo? Sin servicio afuera, ¿vos te parece? Parece justo todo esto y yo sin escudo. Momento, no tenemos escudo, ¿no? ¿Verdad? Pero tenemos la torre de comunicaciones como está, usufructuada. Bueno, dale. Bueno, entonces vamos a seguir un plan. Vamos a hacer un plan nuevo. No podemos hacer ningún plan porque todas las cosas están usufructuadas. A ver, no hay más torres. No hay más torres, listo. No hay más torres, bueno, no hay más torres que sé cuándo. ¿Vos me vas a dar algo? Me encantó. ¿Te puedo contratar? No te puedo contratar. Bueno, dale. A ver, tenemos. No tenemos nada. No hay vehículo, no hay. Sí, hay. Ay, pero no hay. Bueno, vamos a hacer así. Listo, quedamos así. Tenía que haberlo hecho antes, pero bueno. Listo, me
Bueno. Nos mandamos a 4, uno más y podemos ganar. Y si ganamos en esas condiciones... ¡Aleluya! 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 Bueno, un poquito más de judo y ya estaríamos. Bueno, acá tiene que haber, cuidado. Mira, lo encontré. Señoría, mira, lo encontré, señoría. Metido en un pantano inmundo, ¿vos te parece? Listo, ya casi estamos, ya casi estamos. Bueno, acá viene un pibe con un bot. Tenemos que ir para allá. Quizás lo interceptemos, quizás nos disparen, quizás. Matamos a Troden, listo. Vámonos por donde. Quizás por acá. Dale, boludo, déjame saltar por arriba. A ver, ¿qué pasa si me clavo una banana ahora? Nada, ¿no? Tenía que caer abajo del coso, tenía que caer justo en el peor lugar, tenía... Bueno, no hay problema. Voy a... Y esto no me hace falta para nada. Bueno, intrincado, complicado, trabado y absurdo. Mapa, ¿a dónde hay que ir? Hay que venir más acá, dale. Más acá es allá, dale. ¡Córrete, córrete, córrete, córrete! Yo no sé qué pensarán los pibes de ahora cuando ven dibujos animados antiguos. Supongo que pensarán lo mismo que pensaba yo cuando veía dibujitos de los 60. Dibujito de los 50 y de los 60. ¿Está abierto esto? Sí, señor, está súper abierto. Me encantó, me encantó. A ver, listo, me toque el show. Casi perfecto, casi. El timing me falló por, no sé, 10 segundos. Pero bueno, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Tiro por allá. ¿Cuántos somos? 10. Mucha gente. Bueno. La antena está súper usufructuada. Pero... encima tenemos poca nasta. Tenemos que cambiar el vehículo, por ejemplo, por este. Este está inmaculado. Lo único que quizá tenga la radio prendida, no te digo yo. Un montón de luta acá, dale. ¿Los tipos están vivos los guardias? No puede ser. Los guardias están vivos, van a ir hacia el este. Estoy yendo hacia el oeste. Lo cual está muy mal. Claro, pasa que tengo cargador ampliado ahora, ¿entendés? Cargador ampliado me acabo de dar cuenta que es una gigantesca ventaja. Le tirás adelante, le tirás atrás, le tirás a todos lados y no le pega ni un tiro. Ni un tiro le pega, ni un tiro. Bueno, la zona está viniendo y yo estoy afuerísima. Hay que venir, por ejemplo, acá.
Bueno, vamos. 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 Vámonos, vámonos. Somos 7, dale. Este guachín está por acá, ¿no? Este va a tener una buena escopeta, ¿ves? Esa es la desventaja de no tener escopeta. Porque si vos tenés escopeta... ¿Y este? ¿Qué hace este pibe acá? Acabo que no me importa, porque tengo otro. Dámelo un cachito, ¿eh? Bueno, dale, pinchame la rueda, dale. No me enojo para nada. Dale, trobame el auto, ¿no? Tampoco me enojo. Bueno, aquí para allá, dale. No tengo rueda, pero tiene salud, así que inapto. Así que está todo bien. Dos tipos acá arriba, dale, ¿por qué no? Déjame salir. Mapa, viene el tren, no me digas que viene el tren. Sí, el tren viene de frente. Yo tengo que llegar hasta acá. Tengo que ir para atrás en realidad. Te recontra. Está llenísimo de gente, boludo. Son como 10. Si me hay gente arriba. Gente arriba. Bueno, a ver. La coronita. Voy a hacer una locura total. Una locura total voy a hacer. Una locura total. Apurate, 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 apurate. No, no me disparen. No me disparen, no me disparen. No sean así, hijos de su madre. No, amigo, no va, no puede ser esto, no puede ser, no puede ser. Corre, rápido. Bueno, imposible. Imposible ganar así, imposible. No puedo creer que acá hay unos frasquitos, no te puedo creer. Boludo, no puede ser esto, no puede ser. Boludo, qué partidaza, qué partidaza. Increíble lo que está pasando, increíble. ¿Por qué me rompió el alma? Bueno, dale. Qué lástima, che, qué lástima, una partida tan buena. Qué lástima, qué lástima, qué lástima, una partidazaza. Partida sasasa, partida sasasasasa. Maldito banana. Vamos a jugar otra. Vamos a jugar otra, vamos a guardar. Un momento. Listo, ya estamos. Qué partidaza, loco, qué partidaza. Decí que no me dio ni un segundo de respiro. Si me hubiera dado un segundito más de respiro. Loco, le estaba disparando con una escopeta dorada al banana. ¿Por qué no se murió? Es de locos este juego, de locos. Ahí con la escopeta dorada. Pum, pum, pum. Por todos lados, siguiéndolo, disparándole.
No puede ser. No puede ser, amigo, no puede ser. Mirá que la hice bien, La hice más que recontra mega bien. Encima, hasta coronita tenía, o sea. Hubiera sido una victoria súper victoria. Pero bueno, no quiere, qué sé yo. ¿Cómo le va a hacer eso a la chica, viste? Bueno, parece que a la mina le gusta un poco, nivel 50, bueno, dale. Vamos a pelear un poco con los precios. Ni un arma por los techos, nada, chino. Hay un cofre. Vi un cofrecín acá. Por aterrizar al lado de un cofre te tendría que dar. Sobrevive al círculo de tormenta, bueno. Me robó los premios del cofre, ¿viste? Bueno, no puedo pelear con alguien que juega tan bien. Listo, chao. Listo, ya ganamos. ¿Dónde está el cofre? Tiene que estar acá. Me roba los cofres, amigo. Me roba los cofres. Así no se puede. Se puede jugar así. ¿A qué dios hay que... ¿A qué dios hay que adorar para ganar? ¿A qué dios hay que adorar? Está martillando, que por ahí es un bot y el otro es un jugador. Están arriba, ¿no? ¿Ves que está el arma descargada? ¿Ves cómo es el juego? ¿Ves? Acá arriba, guachín. ¿Cómo se sube acá? ¿Estás en el techo, guachín? ¿Qué quieres lograr estando en el techo? ¿Qué quieres lograr? Sí, lo que quiero lograr es estar a salvo. Queda muy claro eso. No quiere que le tire, ¿viste? Bueno, darme escudo no, ¿no? Se están tiroteando por allá lejos, bueno. No está. ¿Estará acá arriba? No está acá, se fue. Thank you.
disparando, señoría, me está disparando. Madre, me hiciste percha. Señoría, mire lo que me hicieron, señoría. Sin curaciones, sin nada, así, así, así. Listo, tenemos armas a full, pero no tenemos escudo. Sin escudo no le voy a hacer frente a un dios, ¿viste? ¿Te pensás que estoy loco? ¿Estoy loco? ¿Te pensás que estoy loco? Mucho seo, pero... usa ametralladora como cualquiera, o sea... ¿viste? Es un dios medio raro. Hice bien en no tomarlo fresquito, ¿viste? Hice bien. Lo que es la experiencia, lo que es la experiencia. Bueno, ahora sí, ¿ves? Podríamos darle un saque. Con arma violeta. Abajo los falsos dioses, abajo. Te lo creíste, ¿eh? ¿Qué pasa si entro acá? ¿Puedo entrar acá? No, no me deja entrar al campo de fuerza. No me deja. Hacer eso, ¿viste? Bueno, Sou, ¿te haces el loco? Yo te voy a dar un cursito. Te voy a dar un cursito de locura avanzada, vení. Vení, vení, guachín. ¿Quién manda ahora? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Quién manda ahora? ¿No va a venir ningún boludo a matarme por la espalda? Espero que no, ¿eh? Bueno, estoy casi bien, ¿eh? Casi bien, casi bien. Podemos cambiar esta por esta. En realidad podemos cambiar esta por esta. Y podemos cambiar esto por esto. Listo, la zona ya está acá, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué me llevo de acá? ¿Me llevo este super rifle? ¿Me llevo esta super ametralladorita? ¿Qué me llevo? No me llevo nada. ¿Cuántas veces tengo que cargar esta arma? ¿Me explicas cuántas veces lo tengo que cargar? Bueno, hay que ir hacia el oeste.
Momento. Hacia allá, ¿no? Hacia el noroeste. Noroeste. No me acabo de comer la banana mágica. ¿Qué pasa que no puedo correr? Ah, hay distintas bananas. Una banana es para saltar, la otra es para correr. Ah, ahora voy entendiendo. El problema bananil. Bueno, noroeste. Allá vamos. ¿Y este? Este me va a disparar. Sí, ya sé que me va a hacer disparar, cochino. ¿Te pensás que no te conozco? ¿Te pensás que no te conozco? Voy a romper el semáforo, boludo. Habría que buscar un coso, ¿no? Sí, derecho. Vení, te voy a contratar. La última vez que te contraté me trataste para el culo. Pero bueno, te voy a contratar. ¿Qué gusto? Me disparan, ¿qué gusto? Lo primero que hay que hacer acá es tomar el vehículo. No, no, no. Ese vehículo es mío. Ya, socio, dejalo, dejalo. No gastes pólvora encima. Dejalo. Vamos a buscar la torre. La torre que he dicho sea de paso, ni siquiera la marqué. A ver. Mapa. Está acá, está afuera, dale. Está afuera, tenemos dos curaciones, dale. Se puede, se puede. Se puede intentar, se puede. Bueno, acá, guarda 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 acá. Guarda, guarda, guarda. Ahí estamos, listo. Bueno, acá tendría que haber un vehículo, pero súper mejor. A ver. Dale, boludo, subiste rápido. Más rápido, por favor. ¿Qué nivel, boludo? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Bien, socio, bien. Bien, qué nivel que estamos teniendo. Bueno, socio, te vas a morir, ya te aviso. Si querés quedarte, es una misión suicida. Si querés quedarte, quedarte. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro lugar donde ir a buscar un coso. Colateral, daño infringido por especialista de armas pesadas aquí. ¿Qué decís, boludo? ¿Qué decís? ¿Dónde están los tipos, viste? Allá. Socio, a ver si puedo sobrevivir, vamos a ver. A ver, acá tendríamos que dejar, por ejemplo, esto y llevarnos esto. ¿Algo más? Listo, nada más, vámonos. Dale, socio, que te morís, boludo, yo también. Bueno, vos te vas a morir, pero yo no. Sorry, gordo, te vas a morir, socio, lo lamento, no, no puedo hacer nada por vos. Te tengo que abandonar, querido, lo lamento, te tengo que abandonar, sorry. No vas a sobrevivir, así que.
menos que te teletransportes ya. Pero súper ya. No alcanzó, la energía no alcanzó para la teletransportación. Son ciegos los pibes, son ciegos. Estamos casi dentro de los dos círculos. A ver, tenemos que buscar un buen arbusto. Por acá, ¿no? Antes, acá en la vía había unos arbustitos lindos, pero ahora, con la reforma que hicieron. Bueno, dale. Bueno, estamos mal, pero vamos bien. Bueno, tenemos casi buenas curaciones. Tenemos buen vehículo, poca nafta, poca mira, pero buenas armas. Bueno, dale, me voy a sentar bien. Ustedes saben que cuando yo me siento bien es porque la cosa se pone seria. Bueno, mapa, ¿estamos adentro del adentro? Sí, perfecto. Tiene que venir todo de acá, todo de allá tiene que venir. Bueno, hay que jugar rata y esperar. Es otra cosa. Cuando queremos matar mucha gente, no... No. Claro, pasa que tengo que matar a 5. Ese es el problema, que tengo que matar a 5 y ganar. Ahí está el meollo. ¿El qué? El meollo. Tiros por allá. Allá, muy lejos. Mirá, está, mirá. Tan increíblemente lejos. Apenas se ve un píxel diluido. Un píxel. Acabo de inventar una palabra nueva. Un píxel diluido. Bueno, si viene por abajo del puente, si tiene mapa y viene para acá, si yo lo esperara allá abajo, lo podría caer a tiro. De allá no viene nadie. Ya me podrían tirar, sí, me podrían tirar. Ya veo una gallina. Cuando... Ya voy. Bueno, apenas le puedo hacer un poquitín de daño. Apenas. Somos 6, mucha gente. Che. Bueno, mapa. Tengo que venir por la vía hasta por lo menos acá. Dale, perfecto. Eso es una cosa que podemos hacer perfectamente. No tenía un vehículo yo acá.
Bueno, maté a 5, listo, ya estamos. Lo que tengo que hacer es ganar, mapa. Voy a venir hasta acá. Dale, o sea que tengo que ir para atrás. Tiros por allá. Rompas el arbusto, pero loco. Ah, boludo, dale, ¿qué está esperando? ¿Dónde está el punto que no lo veo? El punto al que tengo que ir está para allá, 50 metros. Somos tres, uy amigos, somos tres. Somos tres, amigos, somos tres, somos tres. Tengo miedo. Tengo miedo, amigos, tengo miedo. Todo, ¿por qué no se tiran entre ellos? Tiene que estar viniendo por el mismo lugar, mapa. A ver, tengo que venir más allá. Más allá es más allá. Mátense, mátense tranquilo, mátense tranquilo. Soy Flash. Mapa. Mapa, hay que venir hasta acá, dale. Somos tres, no se matan. Somos tres, no se matan. Hay una luz, pero no es. Hay que ir para allá, no hay donde cubrir. ¡No! ¿Cómo va a hacer eso? Dale, no, ¿por qué chocan los árboles? No entiendo eso. Boludo, boom, 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 boom. No se muere, no se muere, ni no se muere. No se vale, señoría, no se vale. Mirá cómo estaba, mirá, veníamos bárbaro. Bárbaro, veníamos bárbaro. El que mata al tercero sale segundo. Hijo de tu madre, mirá que te disparé. Pum, 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 pum. No, lo mató. Lo mató. Bueno, vamos a salvar esta partida. Y bueno. De los árboles, loco, porque si no hubiera sido por los árboles yo ganaba, o sea, hubiera volado más rápido, más lejos, mejor, y me hubiera posicionado, y hubiera cargado las armas y hubiera hecho todo, pero no. ¿Dónde estaba el tipo que me disparó? ¿Dónde estaba? Si miré para todos lados, ¿dónde estaba? Ay, por eso este juego me pone loco, este juego me pone loco. Lo veía a los dos, le podía haber tirado a los dos, y no le tiré, dije que se maten, y no, me disparan a mí en vez de matarse entre ellos. Así no se vale, señoría, la estrategia no es así. Bueno, estamos bastante completitos de las misiones. Disparo a la cabeza con un cañón de mano. ¿Qué es un cañón de mano, boludo? ¿Qué es un cañón de mano? Todas las armas son cañones de mano, todas son, hasta una pistola es un cañón de mano. Ay, qué salame que son. Buah.
¿De quién? ¿Cómo se llama? Tompai Pai. ¿Cómo era que se llamaba el de Dragon Ball? Tompai Pai. Tompai Pai. El que paraba la bala con la zarpargata, como hacía Paturuzú, ¿eh? Ese se la copiaron a Paturuzú, ¿eh? Vamos, vamos. No me vengan a decir que no. Hijo de su madre, mira lo que me hacen. Bueno, dale. Tau Pai Pai, ahí está, me salió. ¿Ese? ¿Ese que tiene un halo? ¿Un halo tiene? Bueno. Pero vos lo conozco, ¿qué te pensás? ¿Qué te pensás que no lo conozco? Bueno, vamos a dar una vuelta recolectora y después vamos a abrir acá. Primer aterrizaje, bueno, hace rato que no me da el primer aterrizaje, hace rato. Vamos a poner esto acá y tirar esto. Podemos tirar esto también. Sí, vamos a ir así. Bueno, ya que estamos, le ponemos la escalera y la escopeta acá y listo. Ahí está. Bueno, ya estamos. Hay vehículo, buenísimo. Super botardo, ¿no? Super botardo, allá hay otro. Bueno, era un pescadito. Era un pescadito, era. ¿Qué sé, boludo? El día que hagan un juego en que no se necesite lootear, eso va a ser fenomenal. ¿Sabes qué? Casi. Casi me iría así, ¿eh? Para variar un poco, ¿viste? Porque si no, siempre igual. Bueno, me voy. Bueno, más, ¿para dónde hay que ir? No sé dónde hay que ir. Pero vamos a. ¿Vamos a matar a los tipos? Podemos venir a matar a los tipos, podemos. Es temprano, así que. Vení, guachi, vení, no te vayas. Pasa por al lado del tipo y no lo contrata. Estamos todos locos. Ah, no de esto de la vuelta. Subite a cualquier lado. Bueno, tenemos que matar a unos bots usando la ayuda de unos bots. El futuro ha llegado. Bueno, me mataron al tipo, todo un desastre. Listo, quedamos así. Listo, pero genial. No entendí nada de lo que pasó. No entendí nada. ¿Ustedes entendieron algo? No tengo más bala. Uy, boludo. No tengo más bala de escopeta.
la escopeta, necesito. Esta no le pegó ni una bala, listo, ya entendí todo, ya entendí. Ya entendí que me iba a matar, ya entendí. Me pega toda la bala del infinito, ya entendí. Vení que te voy a contratar, vení. Todos mis contratados siempre terminan bien, ¿eh? No, no te preocupes. No te preocupes por nada, que está garantizado todo. Está garantizado. Se me fue el mirador. Bueno, va. Tiene, pero no, tiene visión de rayos cósmicos, eso me encantó. Me encantó la visión de rayos cósmicos porque siempre es súper útil eso. Eso es súper útil, súper útil. ¿Qué mierda es esto? Esta la podemos cambiar por esta, sí. Esta es la hierro subfusil con tambor. Claro, tengo que hacer daño a alguien con esto porque eso es un reto. Muy bien. Me voy a acabar la banana mágica. Bien de macho, ¿no? Bueno, a ver, eso está afuera, ¿no? ¿Está afuera todo esto? Está dentro. ¿Está afuera? Está... No, es niebla, no es zona. La zona parece niebla y la niebla parece zona. Es una cosa caótica este juego. ¿Quién fue? Top Wi-Fi, vení, vení. Top Wi-Fi, vení. Qué estupendo, vení. ¿Qué pensás que te trago con vos, boludo? ¿Qué te pensás? Bueno, al fin y al cabo lo único que venía a buscar era salud. Ya tengo, listo. Cuatro, tengo que matar a uno y ganar. Matar a uno y ganar, eso es todo. Listo, muy fácil. Gente por acá cerca. ¿Esto tiene mira? No, no tiene. Bueno, listo, me voy. ¿Qué voy a hacer? Vámonos, socio, arriba. Bueno, a ver, ¿qué quiero hacer ahora? No sé qué quiero hacer. Mapa, quiero venir acá. Che, che, che. Che, che, che. Che, 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 che. Ah, boludo, dale que viene la zona. Tengo que pasar rápido. Tranquilo, ¿eh? Qué lujoso el interior, mira, tiene cuadros, tiene todo, muy bien, ¿eh? 800 metros, dale, no hay problema. Trato iniciado, me fijaron como objetivo. Bueno, dale. Que me tiren los galgos, querido. Jamás me agarrarán vivo, socio, vigilame la espalda.
Perfecto, vámonos. Jamás me agarrarán vivo. No me diga que me sufrutaron la antena, no me diga, pero loco. Me sufrutaron la antena, tal cual. ¿Quién fue el guachín que me hizo eso? ¿Quién fue? Ahora tengo que venir acá. Bueno, ya hay por lo menos uno que tiene pronóstico. Listo, quedamos así. Ah, boludo, ¿qué haces? ¿Qué haces? No te hagas el loco, no te hagas el loco. Bueno, me está tirando luego algo, así que tengo que salir corriendo rápido, rápido. Tengo que alejarme lo más posible y moverme todo el tiempo. Tiene luces LED, ¿viste? Se prende cuando te acercas. Tiene como un sensor. Tiene una espira abajo del piso magnética que te coso. Bueno. A ver, vos, ¿me tenés que decir algo? Sí, me vale, dale. A ver, la sala, ¿me servirían? ¿Sí qué voy a hacer? Voy a hacer una locura increíble. Voy a hacer una locura, ¿eh? No, no me digan nada la locura que voy a hacer, ¿eh? Me voy a ir así. Para variar un poco, ¿viste? Siempre, siempre el mismo esquema, siempre el mismo esquema. Tírale, sucio, tírale, tírale. Y este, tírale, adelante, tírale, tírale. Socio no le está tirando a los enemigos, socio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te coimearon? ¿Qué pasó? Uy, hay más gente acá, más gente adelante, más gente atrás, más gente. Más y más y más, son muchos, demasiado. Demasiado, son demasiados, amigos, son demasiados. Abajo, socio, hay que laburar. A mí no, boludo, a los otros tienen. ¿Quién era el que tiraba? Bueno, vale. Éramos poco. Éramos poco. Éramos poco. Ah, socio, vení, no le hagas nada. Socio, matalo, socio, matalo, socio, matalo. Socio, socio, no haces nada, socio. Bueno, dale. Dale. Yo sabía que le estaba tirando a alguien, lo busqué por todos lados y no lo pude encontrar. ¿Qué cosa? Bueno, estaba muy complicada. Esa zona estaba muy complicada. Muy complicada. En fin. No me quiere dejar cumplir el reto, ¿viste? No me quiere dejar cumplir el reto por nada. Dos atrás, dale. Tres, en realidad. Dos o tres, no sé cómo son. Están quedando muy atrás. Bueno, dale. Buenísimo. Pensaba que no lo había visto, ¿no? Pensaba que no lo había visto, ¿no? Hay uno que viene, viene cerca, viene, viene cerca. Un pibe viene cerca. Pero es que esto tiene que estar por acá. No tengo tiempo en otro frasquito, no tengo tiempo.
Viste que estaban los flojitos, viste, yo te dije que estaba. ¿Te dije que estaba o no te dije? Y eso de mierda. Armamos todo con armas, listo. Todo armas excepto esta. Bueno, vamos así, qué sé yo. ¿Qué se llevaba, viste? Acá arriba me dice que hay un cofre, ¿no? Acá afuera. Está prohibido, consume la banana de los dioses. ¿Qué es eso? Cuando yo quiero hacer eso no me sale. ¿Por qué? Yo le quiero hacer eso a los otros y no me sale, ¿viste? Yo le quiero disparar a los tipos mientras me están tirando el rayo de Zeus, pa pa pa, con arma dorada incluso, pa 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 pa, y no se mueren. Y a mí me matan así nomás. Y yo decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este juego? ¿Qué pasa? Hay favoritismo, amigos, hay favoritismo. No puede ser esto. A ver, vamos a cancelar un cachito. Momento, pase de batalla. Pase de batalla, tiene que haber algo nuevo para mí. Puede ser que no haya nada. Nivel 54. Bueno, y más moneda B, listo, más maravilloso. Bueno, ahora sí, jugar. Está bueno, está bueno. ¿Y qué otra cosa me había dado? Nada más, ¿no? Eso era lo que yo veía. Los otros jugadores veían una cosa redonda y digo, ¿qué es eso? Ahora estoy cayendo lo que estaba viendo, pero esto no me deja ver nada. Lo voy a cambiar porque no me deja ver un cacho. A ver, aquí hay un cofre, ¿no? Sí, 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 sí. Y más cositas. Bueno, ¿por qué no? Por aquí no me dejaste nada, ¿no? Mira lo que va. Espectacular. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer que se maten ellos. Es la clásica. Que se mate otro. Nosotros después caemos al final para recoger las sobras. Dale.
Sí, está bien. ¿Por qué me saca el punto, boludo? Eso es lo que no entiendo. Yo pongo el punto, déjamelo el punto donde yo lo pongo. No quiero que me saques el punto. Bueno, aquí hay un lugar medio recóndito. Este recóndito tiene cositas. Tipo nadando hace un segundo, ¿dónde mira está? Bueno, listo, quedamos así. ¿Dónde mira se había escondido, boludo? Busqué por todos lados. Bueno, están usufructuando al dios. Están usufructuando al dios, tengo que estar yo ahí. Dale, Hades, aguantá, aguantá, Hades, que yo te voy a ayudar, aguantá. Ya no, no puedo entrar. ¿Lo mataste, Hades? ¿Lo mataste? ¿Lo mataste, no? O me escuchó y se escondió. Puede ser, matado, porque acá no hay nadie. Ay, boludo, esperate. Se escucha la musiquita, se escucha la musiquita, el tipo tiene que estar por ahí. ¿Dónde está el dios, boludo? ¿Está muerto? Sacame la música, ¿entendés? Si me pones la música yo voy a pensar que el tipo está vivo. No, está muerto. Está muerto, hay un error de software. Sobreviviente 50 jugadores. Bueno, me voy, yo qué sé. Bueno, la música como que el dios está vivo y el dios se murió hace rato. Estos tocadiscos mágicos son medio raros, ¿viste? Me voy a matar al otro dios, porque acá ya la zona se viene. Sí, ya vi. Bueno. ¿Dónde te metiste, Raymond? En un berenjenal. No se sale de acá.
Ah, que me diga que no puedo subir el coso. Bueno, no sé cómo se sale de acá, no sé, no entiendo nada. Bueno, el otro dios, ¿dónde corno está? El otro dios está acá, dale. Te equivoqué de tecla, Rimo, no te equivoques de tecla, no te equivoques. Ahí se va el tren, mirá el tren. El tren, qué lindo el tren. Bueno. Este se viene a agarrar a todos los dioses, boludo. ¿Qué le pasa? ¿Qué loco, pibe? Yo estaba un microsegundo antes que el tuyo. ¿Qué me falta acá? Claro, acá me falta esto. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá. ¿Qué te pensaba? Bueno, no sé qué hacer acá. Ajá. ¿Me llevo esto? No sirve para nada, ¿no? Bueno, teníamos que ir a matarlo. Pico de bala, ¿dónde está el dios? ¿Dónde está el dios? ¡No! Ya me hicieron. Bueno, tengo que meter un vehículo, dale. Este sirve. Muy bien, Rimo, muy bien, te felicito. Tengo que matar a dos y ya estaríamos. Ya estaríamos para ganar. Bueno, antena acá no hay. ¿Dónde está la antena? ¿Hay antenas disponibles?
Hay una antena disponible, pero está afuera. Mapa, ¿cómo andamos? Decoraciones, tenemos una sola. Mapa. A ver, no hay ninguna otra antena, tengo que ir a buscar esa. Con una sola no me va a alcanzar. Bueno, vamos a intentarlo igual. ¿Dónde era? Allá. Bueno, vale. Yo siempre bajo así, ¿eh? Bueno. A ver, un punto de trayectoria óptima. Trayectoria óptima es un poco más adelante. Bueno, acá, exactamente acá. Mira qué tan picante está la zona. Puede ser, si los tipos están muertos, va a ser genial. Y es jugador, ¿eh? Dale. Pero estoy afuera, estoy a salvo, nadie me va a disparar. Qué astuto que soy. Bueno, tengo los microsegundos contados, vale. Sí, sí, me voy a seguir, ¿eh? Tengo los microsegundos contados, amigos, los microsegundos contados. 22, 21, 19, 18, 17, 16, ya estaría, ¿no? Hay una fogatita, sí señor. Bueno, casi óptimo. Casi perfecto dirigido. Bueno, dale. Bueno, habría que conseguir un auto como nafta. Otra fogatita. Acá tengo vehículo. Dale. Acá no tengo, pero casi. Bueno, debo estar a full de bala, ¿no? Sí. Bueno, mapa, hay que venir más acá. Cambio de plan y me disparan, listo. ¡Jerónimo! Una lavadita y ya estamos. ¿Que me pincharon la rueda? ¿Me pinchan la rueda o me parece? Pincharon una rueda, sí señor. Bueno, eso es una muy mala señal, ¿ves? Cuando empiezas a voltear los vehículos, eso es una señal muy mala, muy mala, muy mala, muy mala.
Bueno, dale. Bueno, la ciudad está adentro. Estamos adentro del adentro. No sé qué más decirte. Habría que venir acá quizás en algún momento, pero no se va a poder. No se va a poder, no se va a poder. ¿Dónde va, boludo? No tiene mapa este. Alguien tiene que tener mapa. Una motito. Puede ser que haya alguien por acá. Puede ser que haya alguien por acá. Puede ser. Puede ser. Puede ser. De su buena madre. Bueno, me tiene super localizadísimo y yo no lo puedo ni ver. ¿Por qué yo no lo puedo ver? ¿Me explicas eso? ¿Por qué yo no lo puedo ver? ¿Me explicas por qué pasan estas cosas? Hacia el norte, hay que ir hacia el norte, yo estoy yendo hacia el sur. Somos tres, amigos, somos tres. Ya se pudrió todo. Si pudiera subir hasta Lomita sería genial. Bueno, cero curación, ya te aviso. Cero curaciones, cero. Curaciones, cero, cero, cero. 0.0. Pero, hay otras cosas que pueden ser muy útiles. Extremadamente lejos. Va, tanto no, pero... Allá está, guachín. Bueno, tengo 480 balas, así que puedo tirarla a todo el mundo todo el rato que yo quiera. Somos tres, el otro sabe dónde estoy yo y dónde está el otro. Y no le dispara ni a mí ni a él. O sea que está escuachadísimo. Acá no creo que haya nadie. Mirá que viene allá. ¿Es un jugador o no? Si es un jugador se tiene que morir ya. Está disparando, señoría. El pajarraco me dispara, señoría. Todo me dispara. Bueno, dale, dispárame todo. No me enojo, no me enojo por nada. No me enojo para nada que todo me dispare. No me enojo. Atrás de aquella alarma ya está. Mirá cómo está con el franquito, mirá cómo está con el franquito, mirá. ¿Puedo hacer algo yo al respecto? ¿Puedo hacer algo al respecto? No puedo hacer nada, ¿no? Está afuera el boludo, está afuera, ¿qué hace?
Bueno, mapa, a ver, ¿cómo estoy yo? Yo estoy mucho más favorecido porque él tiene que venir. Él debe venir, debe venir. ¿Cómo me perdí la coronita? Se va a morir por zona. Se va a morir por zona. ¡Qué victoria tan espectacular! ¡Qué victoria! El tipo se subió al tren pensando que el tren lo salvaba y no se dio cuenta que la zona se lo llevaba puesto. No se dio cuenta. Un error táctico, pero básico. ¡Fua, loco! ¡Fua! Bueno, amigos, bien. Más cerca de la Win Week. Más cerca. Bueno, amigos, me encantó. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, dar a la campanilla. Nos vemos la próxima. Podemos, antes de irnos, podemos ver un poquito. No creo que les importe, pero... El tema misiones. Misiones, esto no sé cómo se hace. Esto es re complicado. Esto ya está. Esto no lo voy a hacer. Esto ya está. Inflige daño a jugadores cuando es posible. Bueno, esto sí, pero es complicado. Y ahora tengo que matar a... 7 y quedar 15. Bueno, dale, ¿por qué no? Oye, acá ya cumplió otra. Galardones, sobrevive a círculo. Bien, 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 bien. Bueno, listo, chau, chau, adiós. Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Si te gustó algún video, bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales.